llamo David García Lo, soy español, mi nombre chino es Lo Tawe, Lo Pao de Lo. Hoy es la última parada de esta gira que he hecho con Paco. Este año he tocado en casi 50 ciudades y hoy Beijing pues cierra un ciclo en el que he hecho muchas cosas, he aprendido muchísimo. Entonces para mí es una parada muy especial venir a Beijing porque además es un lugar que representa a China y nunca había estado aquí. Y entonces para mí hoy es un día muy especial. Vine a China para trabajar como médico, pero la vida me ha llevado por caminos inesperados. Empecé a hacer las cosas que me gustaban y que antes no había podido hacer, y ahora la medicina la tengo un poco apartada. Y empecé a estudiar chino porque era algo que siempre me había apetecido, y empecé a estudiar y me di cuenta que era muy difícil. Así que dejé mi trabajo de médico y decidí tomarme un año para estudiar chino a tope. Pero un año no fue suficiente, aunque estudié con todas mis fuerzas y todas mis ganas, el chino es muy difícil. Y bueno, en el proceso de estudiar chino, pues hice otras cosas para ayudarme a este aprendizaje, aprender canciones en chino, ver películas en chino, intentar leer literatura china. Me di cuenta que las canciones en chino me gustaban mucho, había grupos que me gustaban, Su Wei, Wang Feng, Tung Yang, muchos grupos que iban con mi estilo, entonces aprendí sus canciones. Cuando vi que un año de estudio del chino no era suficiente, por coincidencias de la vida estaba viajando en Yunnan y alguien me dejó una guitarra en la calle, pues la gente estaba viajando, divirtiéndose, y me pasaron una guitarra y las canciones que había aprendido pues me puse a cantarlas y todo el mundo que había por ahí cerca se juntó conmigo, cantamos juntos, fue un sentimiento muy bonito. La música nos unió a un extranjero con gente local, con gente de otras partes de China. Un sentimiento realmente bonito. Durante estos dos años, un poco mi frase que más he utilizado, mi leitmotiv, ha sido Ichi Zai Lu Shang, siempre en el camino. Yo creo que esta frase tiene mucho contenido. La primera es que realmente yo toco en la calle, porque la gente de la calle es con la que al final se puede aprender de un lugar. No, pues cualquier tipo de gente puedes encontrar, puedes encontrar desde los más pobres a los más ricos, desde los más jóvenes a los más mayores. Siempre en la calle, mi sentido es siempre compartiendo con todo tipo de gente. En segundo lugar, siempre en la calle es como un reto, es decir, siempre estamos en un camino hacia nuestros sueños, siempre estamos caminando hacia ellos. Y en este sentido, pues la música ha sido siempre trabajar, ha sido siempre compartir, seguir moviéndose. No dejarse por no tener oportunidades, a lo mejor alguna vez nos decimos no tengo oportunidad de cantar o no tengo oportunidad de hacer una cosa que siempre me gustaría hacer. Bueno, pues lo voy a hacer de todas maneras, voy a seguir en ese camino. Siempre estoy en el camino de mis sueños. Yo creo que para conseguir cualquier cosa hay que perseguirla y eso significa estar siempre en el camino. Shanghai es una ciudad de muchos recuerdos porque esta fue la primera ciudad en la que llegué. Aquí empecé a aprender chino, aquí empecé a conocer China y luego pues cuando empecé a viajar y a hacer música por todo el país, al principio Shanghai fue la base.
de aquí me moví a las diferentes ciudades hasta que decidí moverme a Yunnan. Y Shanghai tiene algo que hace que sea una ciudad especial. O sea, China tiene muchas ciudades grandes, pero Shanghai tiene una vida y un feeling muy, muy especial. Y luego seguí haciendo música hasta que un día un amigo me llamó, me dijo: sé que estás en Shanghai y en Shanghai están buscando a un extranjero para actuar una obra de teatro. Yo me dije, wow, y en chino, que es lo que más me apetecería, pues porque aparte de ser actuar, es un reto. Y me dije, pues tengo que ir. Llamé al teatro, dije, me han dicho que estáis buscando un extranjero, me encantaría ir a probar. Fui, conocí a la directora Chou, y bueno, a mí me dieron un guión de 6 páginas el día anterior, a las 12 del mediodía, y la entrevista era el día siguiente a las 11 de la mañana, o sea, menos de 24 horas. Entonces me pasé un día entero memorizándolo. Yo quería, porque esto yo lo veía como una oportunidad, no una oportunidad de la vida, pero sí algo que realmente quería hacer desde hace muchísimo tiempo, actuar, sobre todo si podía ser teatro mejor. Entonces lo vi como realmente quiero esto. Yo 但是因为他当时的语言并不是特别的让我觉得满意，后来我又接触了很多的，包括有法国籍的，有那个法国人，有正宗的法国人，还有美国人，还有各个。那我见了好多的演员以后，他们的语言可能各个方面要比戴维很要优势，但是就是戴维那双真诚的眼睛把我打动了。当年拿破仑就很喜欢植物类的，请相信。 二月色分很喜欢动物类的，谁相信？但是男人用了是为了女人，女人买是为了男人。我跟你说啊，这样子，你就是你今天还是按你正常的走，亲，我不放音乐了。我有吗？有，我是香水师。你那么肯定？是，因为我爱你。 Bueno, ha sido un día duro hoy. Llevamos desde las 8 de la mañana ensayando. Ahora ya son pues las 12 de la noche y mañana es ensayo general, pero realmente es lo que en España llamamos preestreno, porque ya hay espectadores, viene prensa, vienen otros actores. Y bueno, hoy la verdad es que contento porque ha salido todo muy bien. Y estos días están siendo muy emocionantes porque es todo una experiencia, mucho trabajo en equipo. Y ahora ya con ganas de dormir, ir a casa y descansar para mañana, poderlo dar todo y a ver qué tal. Bueno, ahora hay como 5 o 10 minutos hasta que me vuelva a tocar salir. Hay que concentrarse porque cada escena hay que tener la mente en cada frase. Y bueno, yo creo que una vez que está roto el hielo, que ha sido la primera escena, ya toda la gira, las 30 ciudades que nos quedan por delante, van a ir del tirón. Ya está. Primera escena terminada. Adelante. A concentrarse y seguir.
就 David 是一个认真可怕的人，他真的是一个认真可怕的人。我们是3月7号建的组，到今天一个多月的时间，包括我们排练，包括走台，因为他演我男朋友，演我爱了很久的男人，所以我们除了工作上接触的时间比较多，有的时候下班以后他会跟我说，你可以不回家吗？我说为什么？他你可以帮我再多走两遍戏吗？然后我们都很愿意，因为比较工作年限比较多，也比较熟练了，而他的这种如饥似渴的这种求知欲，还有对于表演的热爱，让你觉得看得特别的感动。张三，别莫丢那边真的有软面啥子嘛，那边真臭美，那边真臭美。Bueno, pues soy amigo de David desde hace ya 2 años y medio, que vivo en San Jai, le conozco, somos muy amigos, es casi como un hermano aquí en San Jai. Y me ha gustado mucho la obra, porque es un chico, además me ha gustado mucho ver cómo lo representa, porque él es un chico muy, muy pasional, con mucho sentimiento, y entonces yo creo que eso es capaz de transmitirlo a los espectadores del teatro, ¿no? Y bueno, creo que ha sido una obra, la obra me ha gustado, ha sido muy divertida, él ha estado muy bien, el resto de los actores también han estado muy bien, le hemos visto tocar la guitarra, que como también es músico, pues me apetecía volver a verle a tocar la guitarra. Y bueno, pues estoy contento de verle, que cumple sus sueños. Uno de sus sueños era actuar en el teatro y realmente lo está cumpliendo, y yo como amigo suyo estoy súper orgulloso de él y muy feliz. Bueno, un beso. Chiquitín, que es un beso, como decís. Bueno, ha sido divertido, ha sido. Nada. Bueno, ya. La próxima vez llora en la cena. Gracias por venir. Mucha suerte para mañana. No hay. Lo difícil ya está hecho. Bueno, es un placer. Adiós, papi. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, pues ya acaba el primer día, la verdad es que me siento contento porque ha sido un éxito, todo el mundo está contento también, que eso siempre ayuda. El trabajo en equipo del teatro me encanta y bueno, pues al final vienen los amigos de San Jai, que estoy siempre de ciudad en ciudad en ciudad, pero bueno, San Jai, pues hay un grupito de gente con la que me siento muy a gusto y siempre es una alegría venir y tener como una pequeña familia aquí que te hace sentir bien. Y cansado porque ha sido un día largo y lleva siendo una semana dura, pero hay que seguir porque solo es el inicio. Quedan pues 4 actuaciones en Shanghai y luego empezamos la gira por todo China, así que a recargar energías porque hay que darlo todo.
Yo creo que Lijiang me da la oportunidad de hacer el trabajo artístico que quiero, porque hay sitios maravillosos como este, en el que puedo tener imaginación, en el que puedo mirar al horizonte, puedo hacer, coger esta inspiración, que luego hay que ponerla en el papel, luego hay que trabajar duro con ella. Entonces, en sitios así, me gusta leer tranquilamente, me gusta escribir algunas ideas, pero luego voy a casa, me encierro en el cuarto, y ahí es donde tranquilamente, sin ningún ruido, sin ninguna distracción, plasmo esto en el papel e intento ponerlo duro. Porque el trabajo artístico también requiere de trabajo duro para convertirlo en realidad. En Lijiang esta es mi casa, este es mi hogar. Yo aquí me siento como, como si estuviera en Madrid o como si estuviera en un lugar en el que tengo casa. Desde que me fui de Shanghai siempre he tenido un pequeño piso aquí alquilado para tener esa sensación de que tienes un sitio donde volver. Porque a mí me gusta viajar, me gusta estar de ciudad en ciudad, siempre con la mochila al hombro, pero yo creo que es importante tener un lugar al que se le llama casa, al que se le llama hogar, porque si no se vive en una situación poco estable en el corazón, ¿no? Yo creo que se necesita un lugar en el que siempre puedes volver, y siempre vuelvo poco aquí, o sea, a lo mejor cada 3 meses un fin de semana o cuando se acaba una gira, pero este siempre es mi hogar. Bueno, pues a mí desde pequeño me ha gustado actuar, me ha gustado hacer cosas con el vídeo, con las películas. De pequeño me gustaba coger la cámara de mi padre y grabar a mis amigos y hacer pequeñas historietas, pero cuando digo pequeño era pues 8 o 9 años, y luego pues siempre he mantenido esta afición. En la universidad me empezó a gustar la literatura, yo creo que son dos cosas que se unen por sí mismas, ¿no? El leer libros, el empezar a escribir cosas y luego querer grabarlas. Entonces en la universidad también pues intentaba liar a los compañeros y a la gente que pudiera para hacer pequeños cortos, y tuve suerte y algunos hasta ganaron algún premio. No tuve mucho tiempo para hacerlo porque la medicina en los años de universidad siempre me ha mantenido muy, muy ocupado, pero cuando podía sacar un poquito de tiempo pues hacía este tipo de cosas. Todo esto son buenos recuerdos. Sin estas pequeñas cosas no hubiera habido otras mayores. Cuando empecé a cantar por China y estudiaba chino, también tenía mucho tiempo para hacer otra cosa que siempre me ha gustado, que es leer literatura, y también tiempo para escribir. Desde tiempo en la universidad siempre me ha gustado, o me ha gustado, es una necesidad. A veces escribir no es porque un escritor no se hace escritor porque le guste, sino porque lo necesita. A mí me salía solo escribir cosas. Y bueno, he seguido siempre escribiendo pequeñas novelas, cuentos, y cuando llevaba ya viajado mucho por China, me propuso la revista Mazhenguo que escribiera para ellos una columna. Empecé a escribir en chino pequeñas cosas sobre mis viajes, y a la gente le gustaba, la gente que lo leía en internet y en Weibo. Este libro lo quiero escribir en plan novela, quiero que sea una cosa que la gente lo lea y desde el principio al final sea una historia continua, ¿no? El contenido pues es mis historias en China, pues en cada lugar, las cosas que han pasado, pues desde las veces que me han parado los guardias de seguridad en las ciudades, a la gente maravillosa que he conocido por el camino, y también un poco cuento las cosas que me han llevado a hacer esto. Pues mi experiencia en Canadá, en el deporte, luego estudiar medicina, y cuento mis pensamientos sobre el arte y sobre cómo la música tiene que ser una herramienta de comunicarse. Y empecé a viajar por todo China con una mochila, una guitarra y un amplificador.
en los diferentes sitios pues siempre había historias parecidas. La gente venía, hablaba conmigo, compartíamos historias, yo aprendía del lugar, ellos aprendían de lo que yo les contaba, de mi vida viajando por China, de mi vida en España, y se convirtió en un intercambio cultural. Esto para mí también ha sido una aventura de descubrir China y de aprender chino de otra manera, de una manera especial, no solo con el libro delante, que es importante estudiar del libro, pero yo creo que lo importante para conocer un país, conocer una cultura, es la gente, es compartir con la gente que está en la calle y con la gente de cada lugar. Así que seguí haciéndolo. Además, este tipo de vida pues me daba mucho tiempo para hacer otras cosas que siempre me han gustado, como leer, escribir. Y me sentía muy, muy a gusto con este tipo de vida.飞得更高，大家一起唱。我要飞得更高，飞得更高，狂风一样不倒，挣脱怀抱，飞得更高。 Y me di cuenta que a la gente le gustaba cómo cantaba. Y me pregunté si esto mismo lo hiciera en diferentes ciudades. Bueno, Paco, hoy vamos a hacerlo bien. Hoy. Pues hola, me llamo Paco. Ni hao. Toco la guitarra con Lou Tawei. Y bueno, a Lou Tawei nos hemos conocido mientras yo viajaba por China. Estaba en Tali en aquel momento y le vi tocar, mucha gente en Tali me hablaba de él, del chico español que canta en chino. Entonces un día caminaba por la calle y lo vi allí sentado, y nos tropezamos. y nada, pues nos hicimos amigos, tocamos juntos y me propuso si quería conocer China viajando con él. Y dije, pues sí, me encantaría. Y pues hemos estado desde entonces los últimos 2 meses más o menos viajando por China. Empezamos en Lijiang y hemos estado viajando por China, tocando en distintas ciudades, durmiendo en trenes, también durmiendo en couchsurfing con gente que nos ha acogido en sus casas, un montón de gente de los pueblos exteriores a los que íbamos. Gente súper, súper maja, nos han enseñado la ciudad, nos han llevado por ahí, nos han sacado a comer. Siempre todo el mundo nos da la comida típica de cada lugar. Sería el mismo resultado, podría conocer gente así de diferentes sitios, hacer amigos de esta manera. Así que me lancé a hacerlo. Me compré una guitarra, un amplificador, me preparé mejor las canciones porque la música siempre ha sido muy importante para mí. Entonces preparé un espectáculo mejor, no simplemente salir a la calle como un Liu Lang queso. No, quería hacer algo bien hecho, algo bonito que la gente disfrutara, pero con el objetivo de compartir. Eso era lo principal. Pues hola, esta noche es increíble y hoy vengo con mi buena amiga. Hola, muchas gracias por invitarme a este concierto. A mí fue toda la empresa y pues pensé que iban a cantar en su propio idioma, pero ellos sí cantaron en chino. Eso es muy increíble y me encanta mucho, sobre todo la música. Pues para mí esta noche es increíble y me gustan las canciones tanto españoles como chinos, y para mí Lou Tawei es un chico que tiene mucho talento de idiomas, y gracias por todo.
Siempre en los conciertos digo una frase que me gusta mucho, que es que los sueños están en el horizonte, ¿no? Y que cuando caminamos un paso hacia ellos, el horizonte sigue estando un paso más allá. Cuando caminamos dos pasos hacia ellos, el horizonte está dos pasos más allá. Y entonces la gente te puede preguntar, ¿y qué sentido tiene tener sueños si nunca se pueden alcanzar? Y es precisamente para eso, porque nos hacen caminar hacia el horizonte. Y es ese camino el que realmente vale la pena. A mí me gusta tocar la guitarra desde hace mucho tiempo. Me acuerdo cuando tenía 15 años y me imaginaba todo un campo de espectadores y yo tocando mi rock and roll ahí. Y de repente estos días ver un auditorio lleno, ponerme con la guitarra delante, que aún es más que el año pasado, pues la gira, que aunque hubo conciertos grandes, pues esto es impresionante. Y a veces me vengo aquí cuando todo está en silencio y me pongo a mirar este teatro, me doy cuenta pues que los sueños hay que perseguirlos con mucho trabajo, pero también soñando. Ahora que nos queda el sabor de la victoria en los labios, no pienses que me olvidé de tu canción. Que siempre quede esta canción volando en el aire, para que recuerdes que no habrá ejército alguno que nos pare. Si lo conseguimos una vez, ni guerrillera, lo volveremos a hacer. Lo volveremos a hacer.